Muy buenos días, mi gente bella. Aquí se encuentra doña Paulita. Vine aquí a arreglar otra acta que de verdad no me había quedado, ¿verdad? Hoy sí ya arreglé todo, bendito sea Dios. Miren, estoy aquí en el Zócalo de Cutzamala. Estoy en el Zócalo de Cutzamala. Aquí ando paseando, estoy esperando a mi esposo que se fue a comprar una bomba de un carro. Y aquí es el Zócalo de Cutzamala, mi gente. Miren, yo sigo con mis videos, pero de verdad, a veces grabo, pero pues no puedo subir mis videos. Hoy voy a poder, necesito ver un civil para que a ver qué me dice, porque mi teléfono, bueno, mi teléfono es de los corrientitos, ¿verdad? Si un iPhone se llena, supuestamente, imagínense en el mío que no se va a llenar, pues el mío no es de los que graban mucho, mucho. Aquí estoy esperando a mi esposo. Espero en Dios que pueda seguir subiendo los videos, ¿verdad? Si no, pues ya, ni modo. Hola, muy buenos días, mi gente preciosa. Espero que se encuentren muy bien. Que yo estoy muy bien, doña Paulita. Bendiciones para ustedes. Saludos, mi gente. Espero que todos se la estén pasando bien. Que yo estoy muy bien, mi gente bella. Hoy les preparé un caldito de mojarra. Un caldito rojo. Les preparé un caldito de mojarra. Bueno, a mi esposo, ¿verdad? Pues aquí somos dos nada más. Hoy hice una mojarrita en caldito rojo que vamos a almorzar. Yo y mi esposo. Esto es lo que vamos a almorzar. Viene llegando de trabajar. Miren, de una mojarra hice tres pedazos. De una mojarra hice tres pedazos, ¿verdad? Porque está bien grande. Mi nuera Rubí hizo pollo. La verdad no sé en qué, ¿verdad? Pero, ay, gordo, de veras. Gordo, gordo. Miren, aquí tengo a mi nieto. Él siempre dando trabajo, qué hacer, de verdad. Porque él siempre da qué hacer. Aquí está mi gordo. Miren, mi gente. A veces no puedo subir los videos porque tengo problemas con mi celular. Se me bloquea mucho y no puedo de verdad. ¿Verdad? Se me bloquea mucho mi celular. Y así andamos. Siempre navegando, ¿verdad? Ayúdame. Ese me lo regaló mi prima Berta, pero arriba le falta el ese que no le funciona, ¿verdad? Y dije que se lo iba a comprar, pero no hemos salido. Y este niño me lo pasa ya gordo. Mi yeyo. Sí, y por eso a veces, no puedo, pues, subirle los videos, ¿verdad? Pero espero que cuando yo suba un video, mi gente preciosa, gracias por estar conmigo de verdad, porque subí un video ayer. Yo sé que grabamos todos en el momento. De hecho, yo pues no voy a las fiestas y de verdad que fue un placer acompañar a mi prima allí al cumpleaños de su papá. Siempre le celebran cada año, pero yo no había ido, ¿verdad? No había ido. Y pues fue primera vez que fui.
Y pues yo sé que hay fiesta, que hay música, ¿verdad? Y sé que pues que yo no debería de estar en ese lugar. Pero mi esposo tenía ganas de ir y le digo, pues si vamos, vamos, ¿verdad? Y sabíamos que no iba a haber mucha gente. Por la enfermedad sabemos que no se va a juntar mucha gente, porque de hecho ya cuando hacemos unas fiestecitas ya no invitamos mucha gente, ¿verdad? Y va a creer que pues al último se juntó algo, pues y ya allí nos divertimos un ratito, ¿verdad? Grabé y pues ahora sí, comimos, me vine a mi casa. Fue un ratito que grabamos, de hecho no nos esperamos ni al pastel ni nada. Mi amor lindo. Miren, aquí está su platito de mi esposo. Pues yo ya voy a almorzar con él, ya llegó. Y pues le hice este caldo. Él quería doradas, pero la verdad que doradas no recomiendo mucho, porque lleva mucha grasa. Y así en caldito poquito. Come pues la sandía. Así come la sandía mi nieto, mire. ¿Dónde está el gato, mi amor? ¿Dónde está? ¿El gatito? Síguelo, búscalo. Busca tu gatito, papá.